Es el nombre de mi pueblo, Miquistli. Miquis, muerte. Istli, el rostro de la muerte. Con el panteón bellamente alumbrado con miles de velas, hermosamente decorado con flores, con aroma a copal e incienso, así se despidieron de sus muertos los habitantes de San Andrés Mixquic este 2 de noviembre. Desde el amanecer, cientos de personas limpiaron y adornaron las tumbas. El culto a los muertos es una tradición heredada a través de generaciones. Nuestros abuelos, antepasados, de ahí nuestros padres y ahora nosotros. Y de nosotros a nuestros hijos, bisnietos. Así sucedió con Leo, quien desde pequeño acompañaba a su padre al panteón. Aquí está mi tío Humberto y mi tía Juana, ahí está mi abuelita y mi bisabuelito. Y ahí están mis tíos y todo esto alrededor, somos familia. Sin darse cuenta, creció hasta cumplir 18 años y ahora él comparte la tradición con los menores de su familia. Ahora me toca a mí llevar a mi hermanito, a mis primitos, a pedir su calaverita. Cientos de turistas extranjeros y nacionales como Lisette llegaron a disfrutar el ambiente de Mixquic y sin darse cuenta, se integraron al festejo. Vengo de vacaciones y conozco aquí unas personas, a la familia Roque Milla, a la cual les quiero agradecer porque gracias a ellas me caracterizaron, este vestuario es de ellas. Lisette aseguró que no es lo mismo verlo que vivirlo. Como mexicana me siento muy orgullosa de estar aquí. Durante todo el día miles de personas visitaron San Andrés Mixquic hasta que llegó el momento de despedirse de las ánimas. Juan Francisco Santa Ana, Noticias N+.